ver el mar de esta manera pues es una decepción a todos, y nosotros que somos canarios, que vivimos rodeados de mar por todos lados. Lo más increíble de cualquier playa es que donde quiera que vayas hay un neumático. Muchos elásticos del pelo, anzuelos por todas partes. Somos Luis y Sonsoles. Limpieza a fondo. Luis lleva 13 años buceando, pero no fue hasta que colaboró en su primera limpieza cuando se dio cuenta de la utilidad de su hobby. Esta actividad, que ayuda a nuestros océanos, la comparte con su compañera de vida, Sonsoles. Cada vez que me meto en el agua me acuerdo de mi padre. Ellos, junto a más voluntarios, aprovechan todos sus ratos libres para recoger basura de los fondos marinos y dejar un archipiélago más limpio para todos. Es que estamos en Canarias, están las corrientes de Canarias y nos llega basura de todos lados del mundo, ¿no? Y aunque es complicado, la mejor recompensa es sumergirse y salir cada vez con los brazos un poquito más vacíos. ¿Les echo un cable? Venga, ayúdanos. ¡Vamos! Bueno, yo voy preparando el picoteo. Yo preparo el equipo. Seguro que Germán y Martín están ya en la playa. Ay, madre, a ver si encuentro todas las cosas, porque esto es un desastre de cuidado. Pues yo buceo como unos 13, 14 años. El buceo se ha convertido en una forma de ayudar al medio ambiente. Porque lo habitual es bucear, vas sacándole fotos a los pececitos, pero no solamente hay peces en el agua, o sea, también hay basura. Vamos a ir sacando los reguladores. Todos los escombros que hay en los barrancos, toda la basura que se veas por ahí volando, cualquier cosa que tú vayas con un bocadillo y tires un papel al suelo, todo eso tarde o temprano termina en el mar. Te llena de satisfacción el salir de la playa y saber que has hecho algo por el medio ambiente. Luis y yo nos conocimos pues en el año 94 y fue simplemente pues un amigo en común, quedó con nosotros y salimos todos juntos. No podría decir que fuera un flechazo, pero sentí algo que eso era lo que yo quería. Desde luego no se puede decir que llevemos una vida aburrida, porque hemos hecho un montón de cosas. Él siempre necesita adrenalina en su vida. Y bueno, Luis buscó alguna actividad para que yo me despejara un poco y me metió a hacer el curso de buceo. Yo también quise hacerlo porque a mi padre le gustaba bucear y bueno, también quise compartir una afición que no pude compartir en ese momento con mi padre, pero bueno, lo hice un poco por mí, un poco por Luis, un poco por mi padre. Y bueno, así me pasó ese verano que fue el más duro de mi vida. La muerte de mi padre, una cosa completamente inesperada, dolorosa, es lo más que me ha dolido en toda mi vida. Se me rompió el corazón. Le dio un ictus y desde el día que le dio el ictus hasta que murió ya no pudimos ni hablar con él, ni comunicarnos, ni despedirnos, nada. O sea, ya no pudimos nada. Fue una cosa... Cuestión de 2 meses y medio, se fue. Cada vez que me meto en el agua me acuerdo de mi padre. Luigi, que siempre te la dejas atrás. Tú déjala ahí, que después, si la pongo ahora, capaz que vale, no. ¿Y el equipo? Sea. ¿Ya lo revisaste? Sí. ¿Y mis cosas? ¿El picoteo? Bueno. No, eso ya está listo. Yo lo que quiero saber es si ya está todo revisado, porque siempre se me queda alguna cosa. A ver, ¿todo está? Que no, que faltan mis aletas que y mi ordenador aquí, de buceo. Están aquí, pesaditas, míralas aquí, el ordenador y todo. Termino. Venga, ya está. Ahora sí, ya tiene el visto bueno. Estos son restos de limpiezas que hemos hecho, que se nos ocurrió un día
hacer un diorema con restos de las basuras que hemos encontrado en las playas, ¿no? Intentamos que esto, en los cursos que dan los compañeros en los colegios, que suelen hacer exposiciones y estas cosas, pues si nos lo piden, se los llevamos para que los niños sientan lo que puede pasar en el mar si, si lo abandonas. Llévate la cajita esta, yo llevo los baúles, que pesan más. Luis, ¿te he hecho un cable? No, tranquila, esto lo hago yo. Oye, ¿a qué hora viene Luis? Tiene que estar a punto, no sé qué hora es. Sí, son las 2, ya de hace más de una hora que tenía que haber estado aquí. O sea, que tienen que estar llegando. Hace pues ya 12 años estamos haciendo actividades subacuáticas y limpieza submarina. Y tenemos un problema global. El problema global de las basuras es que estamos en Canarias, están las corrientes de Canarias y nos llega basuras de todos lados del mundo, ¿no? Vengo de Venezuela, por diferentes circunstancias pues decidí venirme a Tenerife y como vengo del mundo subacuático quise mantenerme igual en esa actividad y vi que a través de estas actividades medioambientales pues me podía involucrar con otra vez con mi mundo. Cuando era muy pequeño, tenía 6 años de edad, estaba jugando con un compañerito, me coloqué en un muro como de 80 centímetros y me caí, y bueno, tuve una fractura de codo y me dio gangrena. Para entonces, pues, hubo que amputarme el brazo. Ya viene Luis y Sosole, ¡vamos! ¡Vamos para el agua! ¡Hola! 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 Ver el mar de esta manera pues es una decepción y nosotros que somos canarios, que vivimos rodeados de mar por todos lados, que ver el mar así, bueno, eso es lo que nos motiva a cada vez entrar más e intentar limpiarlo y mantenerlo en perfectas condiciones. La verdad es que es triste, o sea, encontrarte basura donde ya has estado y has limpiado y has trabajado, o sea, cuando vas, trabajas, haces tu esfuerzo y vuelves al año siguiente o a los meses y vuelves a encontrar basura y vuelves a encontrar basura, es triste. El mar es vida, libertad, el poder ir a disfrutarlo y la verdad es que a veces encontrártelo en estas condiciones, esa vida y esa libertad se vuelve tristeza y pena. Bueno, el agua se mueve mucho y era bastante difícil mantener la postura. Cuando estaba debajo del agua me acordé de mi padre, del día que tiramos sus cenizas al mar. Era un día súper bonito. Y mientras caían las cenizas al agua, empezó a chispear y salió un arco iris y fue una cosa súper bonita. Lo más increíble de cualquier playa es que donde quiera que vayas hay un neumático. Da lo mismo la playa que sea, pero el neumático te lo encuentras seguro. Muchos elásticos del pelo, anzuelos por todas partes. Las gomas del pelo, siempre, montones, siempre. Y anzuelos, constantemente también. ¿Qué son las cosas más raras que han encontrado? Coches de supermercado. Lavadoras. Sí, hoy en día, bicicletas, patinetes eléctricos también. Venga, vámonos que hace ya... Hay hambrita, hay hambrita. Hay hambre, bocadillo. El choricito. Mira, el quesito. Uy, el quesito. Qué bueno. Quesito. 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 Agarra quesito, Martín. Que aproveche. El mejor
mejor residuo es el que no se genera, y lo que tenemos que dejar en las personas es la conciencia de mejorar su consumo y tener un consumo responsable, de tener una menor cantidad de residuos generados. Hay que seguir concienciando, pero mientras la cosa siga así, nosotros siempre estaremos dispuestos a ayudar. Siempre estaremos nosotros para echar un cable, ¿no? Claro que sí. Arriba. Oh. ¡Terramare! ¡Woo!